Nos encontramos con don Carlos Zaponte de Ráquira y queremos darle un saludo, bienvenido a Mirando el Campo. Sí, detenidamente, mirando todas las maravillas que hace Dios y los hijos de Dios, que el caso tuyo también. Don Carlos, cuéntenos sobre la exposición del maestro Alirio que se está realizando allí en Ráquira. Bueno, tengo de él aproximadamente unos 50 cuadros impresionantemente hermosos. Y la casa mía está destinada para eso, ¿ya? Para exposiciones grandes, no únicamente de pintores famosos como Alirio, sino de otros. En pocos días haré una exposición de talla en madera, talla en piedra, orquídeas y otras cosas que tengo en la mente. Ya tengo personas dadas para eso y ojalá se lleve a cabo, porque nos tenemos que preparar para el 19, que ya es muy, muy pronto, y seguramente vamos a encontrar la presencia de muchos periodistas del país y del mundo, rodeados de belleza natural, de pintores ráquireños, chiquinquireños, de todos regionales, para estos eventos importantes en la tierra de las ollas, que por donde las tocan viven. Muy bueno, don Carlos. Esta exposición, ¿de cuándo a cuándo va? Esta exposición viene del año pasado, es decir, estamos en este año, viene aproximadamente hace 20 días. Yo estuve en Brasil, Perú y Colombia, estuve hace unos días atrás, y esto va a estar más o menos el 16 de enero. Hasta el 16 de enero del 2019 va a estar la exposición. Sí, sí, sí. Las exposiciones. La exposición va a estar el 16 de enero. Bueno, para las personas que quieren visitar el lugar, exactamente en qué parte de Ráquira queda. A 500 metros antes de llegar a Ráquira, hay un sitio que se llama El Rancho. Una casa llena de piedra, de madera, de historia artesanal, en uno de los sitios más importantes y bellos del municipio, que se llama la vereda Resguardo Occidente, sector La Rochela. Además que el clima de este sector es muy delicioso, ¿no? 18, 20 grados, y en estos días hay tranquilidad, nos visitan los turistas del mundo. Ayer nos llegaron gente de la India, de Hong Kong, del Asia, hay chinos, hay japoneses, de todo el mundo. Qué bueno, ¿no? Don Carlos, el saludo para la gente que nos ve en las redes sociales, en todo lado. Le agradezco fuertemente. Estaremos pronto para que nos lleguen unas noticias de diferentes partes del país, y ojalá podamos vender mucha obra de Alirio Barragán para Alirio Fajardo. Alirio Fajardo, perdón. Sí. Muy bueno. Entonces, un próspero año nuevo, don Carlos. Le agradezco altamente, también para los suyos, para toda la nación, para Chiquinquirá, que es la cuna importante de este municipio religioso de Colombia.